100 palabras. Tuxtla Gutiérrez. Otra vez, estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumaxá se han colocado en el ojo del huracán tras la reactivación de sus cuestionados métodos de resistencia. Esta vez, el problema tiene que ver con el secuestro de vehículos particulares y del transporte público, pero sobre todo con los bloqueos aplicados a uno de los pocos accesos que se mantienen en esa congestionada zona de la ciudad. Ante el hartazgo, fueron los propios habitantes de la colonia Plan de Ayala quienes convocaron a una manifestación este jueves contra los grupos estudiantiles de la Matumaxá. Y es que los normalistas no previeron que su decisión de ahorcar el único punto de acceso vehicular a la colonia terminaría rebasando toda la paciencia de sus vecinos. El rechazo social a la Normal Rural Matumaxá no es nada nuevo. Sus métodos violentos y actos vandálicos han minado duro en la percepción ciudadana durante años, por lo que se mantiene al filo de la navaja como una institución incómoda para muchos, cuya reubicación o cierre definitivo sigue siendo una alternativa con bastante respaldo social y cada vez más viable. Así las cosas.